Así es como empezó todo. Lo cual, por supuesto, condujo a estas sandeces. Hace pocos meses me encontré con mi amigo de la infancia, Eddie Brook. ¿Qué es eso? Es nuestra herencia. El padre de Eddie y el mío trabajaron juntos, antes de morir. Creemos que el traje puede ser el último paso. Por fin, una cura contra el cáncer. Hay gente que muere por todo el mundo y todo lo que quiero es ayudarlos. Pero como firmé el papel equivocado para la persona equivocada, no puedo. Le habían quitado el traje a mi padre y yo iba a recuperarlo. Pensaba, sabía que podría terminar lo que había comenzado. Me sentí bien. Genial. Mejor que nunca. No duró. ¡Ah! ¿Qué me está pasando? ¡Que alguien me quite esto! Escapé con vida. Por poco. No sé en qué se había convertido el traje o qué me había hecho. Pero tengo poderes superarácnidos y no pude controlarlo. Así que no pensé que nadie pudiera esperar hacerlo. Pero cuando Eddie descubrió lo que yo había hecho, ¿quién era yo realmente? Bien, se enfureció bastante. Nuestros padres murieron para crearme. Y ahora, tú también lo harás. Tengo que ser más rápido para esquivarlos. Escúchame, Eddie. Tú eres más listo que esto. No eres tú. Es el traje. ¡Ah! Tengo que esquivarlos. Lo he llevado. Sé lo que te está haciendo. ¡Te necesito! ¡Te necesito! Déjame ayudarte antes de que hagas algo de lo que te arrepientas. Tengo que sacar a Eddie del campus antes de que alguien salga herido. Tengo que sacar a Eddie del campus antes de que alguien salga herido. Tengo que detenerlo. Eso significa que debo tumbarlo. ¡Rápido! ¡Me mata! ¡Me está matando! ¡No puedo escapar! En el suelo con las manos sobre la cabeza. Los dos al suelo, ahora. ¿Qué demonios es eso? ¡Lo necesito! No está terminado.
¡Devuélvemelo! De verdad, no está terminado. No puedo ir por ahí lanzando redes con mis ropas de empollón. Tengo que terminar de coser un agujero en el trasero, luego te lo devolveré. Por cierto, puedo explicarte lo del agujero en el trasero. Mejor no. Ven al lugar en una media hora y lo tendré. Ah, está bien. Voy a casa por mis lanzarredes. Llevo todo el día parado. Es hora de hacer un poco de ejercicio. Comencemos por trepar muros. Solo un pequeño salto hasta ahí arriba. Salto y luego vuelvo a saltar. Claro, va contra las leyes de la física, pero la mayoría de las cosas que hago son así. Soy yo, el asombroso Saltoman. El espectacular Menda Saltarín. Es el sensacional tío que habla consigo mismo. Tengo que dejar de ser tan gracioso. La policía intenta arrestar al sospechoso identificado como Herman Schulz, de 33 años, que ha protagonizado un temerario asalto al banco a plena luz del día. Schulz tiene la ciudad en alerta. La telaraña en línea es genial para edificios bajos como estos. Estos edificios son lo bastante altos como para balancearme en red fácilmente. Apañaba antes de poder balancearme con la telaraña. Ah, sí, ya recuerdo. La gente solía darme collejas y me insultaba. Oh, y cómo me tiraban de los calzoncillos. Aquello era lo peor. Ah, sí, ya recuerdo. La gente solía darme collejas y me insultaba. Oh, y cómo me tiraban de los calzoncillos. Aquello era lo peor. De hecho, eso sigue ocurriendo a menudo. Asustado. ¿Has acabado con mi... agujero en el trasero? Hay un idiota armando jaleo a unas pocas manzanas de aquí. Tengo que ir pitando. Bien. Por eso no me... ¡Apártate, cerdito! ¡Todos atrás! No sabía que tu nombre fuese Herman. ¡Oh, no! ¡Eres tú! Bueno, estás en mi barrio, Herman. Esta vez te lo pondré fácil, Herman. Solo usaré mis telarañas. Mira, ni siquiera... ¡Te mataré! ¡Te mataré! Este tío es patético. Debería enredarle las manos con telaraña y acabar de una vez. El bueno y predecible Herman. Ya nos veremos, colega. ¡No!
Y yo tengo un perro. ¡Ja! ¿Tienes un perro? ¡Qué bueno, tronco! Os envidio, chicos. Os conformáis con ser unos topicazos andantes. En serio, os felicito, pero venga, dejad a la señora en paz. ¡Cachú! Tengo que enredar a esos tipos cuando los derribo o volverán a levantarse. ¡Cáete antes de que te tumbe! Te voy a sacudir fuerte. Este no volverá a levantarse. ¿Estás bien? ¡Apártate de mí, monstruo! Esta clase de interacción humana es lo que hace que todo merezca la pena. ¡Oh, Yuppie! ¡Más de vosotros! ¡Listo para otro! ¡Te la vas a cargar! ¡Acabemos el trabajo! ¡Lo voy a sacudir bien fuerte! Vaya, 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 Spidey. Johnny Storm, de los mundialmente conocidos Cuatro Fantásticos. ¿Qué diablos estás haciendo en Queens? ¿Qué estoy haciendo en Queens? Yo tengo que estar aquí, pero tú, ve a salvar el mundo. Oh, tengo una idea mejor. ¿Qué te parece una carrera rápida en Queens? ¿Qué es esto? ¿Crees que como puedes volar con un chorro de fuego puedes derrotarme? Creo que es eso lo que estoy diciendo. Pues tengo una cosa que decirte. Demuéstralo.